Amazonas es el departamento más extenso de Colombia, pero tan solo está conformado por dos municipios, Leticia y Puerto Nariño, este último ubicado a 75 kilómetros río arriba de la capital. Son alrededor de 2 horas de trayecto por el Gran Amazonas antes de llegar al pesebre natural, como le dicen sus habitantes. Puerto Nariño es tranquilo, caluroso, completamente peatonal y en donde la naturaleza es tan importante que incluso se juega en su honor. Y los jóvenes se divierten mientras aprenden más sobre su cuidado. En medio de este ambiente, la música fue un buen escenario improvisado para empezar a conocer lo que piensan los habitantes del puerto. Llegar a Puerto Nariño, Carlos, y encontrarme una banda de las que llamamos bandas de guerra, ¿no? Pero sí, claro. Que son estas bandas municipales o institucionales en este colegio. Ajá. ¿Cuánto lleva usted con la banda? Pues yo aquí en la banda del municipio llevo casi 12 años. 12 años. Desde que empecé desde la primaria hasta que me gradué. Oiga, Carlos, pero usted nació acá. ¿Cómo es nacer acá? A ver, un poquito para que me cuente qué significa nacer aquí en Puerto Nariño. Como, pues nacer acá es como un privilegio de uno porque, digamos, uno nace en un ambiente sano, de naturaleza, ajá, o sea, de medio ambiente, donde hay paz, tranquilidad, donde uno puede vivir en armonía, hacer muchas cosas, destacarse en todo. Claro, pero yo veo que, por ejemplo, la banda es algo, digamos, que muy, pongámoslo en términos como muy occidental, y aquí la mayoría pues son comunidades indígenas. Ajá. ¿Cómo es esa unión un poco de esos mundos, o ya no están tan divididos? Ya no, por ejemplo, ahorita en esos años pues ya no están tan divididos porque, digamos, ya hay como integración entre la sociedad. Ajá. Pues la mayoría de los estudiantes acá del colegio José Celestino Mutis son indígenas y mestizos. Sí, sí. Escasamente se ve una persona blanca o de raza negra, pero la mayoría son indígenas y mestizos, netamente de aquí del municipio de Puerto Nariño. Entonces ya esa división no existe. No existe, ahí es igualdad. Bueno, Carlos, pues qué gusto conocerlo y que me deje conocer un poquito. Ajá. De lo que están haciendo ustedes. Los felicito por que tienen mucho talento para gracias, la música. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, igualmente. ¿Qué sería del puerto sin el río y de sus habitantes sin comprender las dinámicas del cuerpo de agua más caudaloso del mundo? Por eso hay que conocer a Edgar y el proyecto de interpretación que han creado los indígenas Ticuna. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo Buenos está? Días, bien. Muchas gracias. Me aipengugu naputamawa. Es una palabra en el dialecto Ticuna que te estoy dando la bienvenida a esta fundación que se llama Natutama. Natutama significa mundo debajo del agua. Bueno, entonces para conocer estos espacios lo vamos a hacer totalmente descalzos. Entonces le invito a que se quite los zapatos. Muchas gracias, señor. Edgar, aquí ya estoy entonces debajo del agua. Sí, más o menos a 3 metros bajo el agua aproximadamente. Aproximadamente. Uh-huh. Estoy dentro de Natutama. Natutama, mundo debajo del agua, uh-huh, o en las profundidades del agua. Claro. Y lo que estamos dentro. Hicieron ustedes aquí fue una representación de lo que pasa aquí, debajo del río. ¿Esto es lo que hay debajo del río Amazonas que está aquí al lado? Lo que replicamos acá es un poco lo que podemos encontrar bajo los bosques inundables, en los lagos. Ya. Está replicado en esa forma, principalmente en el lago Tarapoto. Cuando usted habla de los bosques inundados, entonces quiero que me cuente cuáles son esas divisiones que existen acá. Cuando nosotros hablamos de veranos o de inviernos, ¿aquí cómo se le llama a esas épocas? Porque justamente estamos en la sala que representa una de esas temporadas. Uh-huh. Realmente nosotros desde la cosmovisión tenemos como simplemente dos nombres, el invierno y el verano. ¿Sí? El invierno es cuando el nivel de río ya alcanzó como su máximo nivel, o contamos desde que el nivel de río empieza a ascender. Sí. ¿Sí? Entonces hablamos que el nivel de río está creciendo o
o se está aumentando el nivel del agua. Y eso es lo que pasa aquí. Y eso es lo que pasa acá. Se inunda el bosque, la gran mayoría de los peces que están en el río se van hacia los bosques inundables, mamíferos, reptiles, peces, en busca de alimentación, porque también es una época de alimentación, porque en esta época la gran mayoría de los árboles empiezan a dar frutos. Pero este lugar lo crean ustedes y crean la fundación, ¿con qué objetivo? ¿Por qué? ¿Y quiénes lo hacen? Porque ustedes son miembros de la comunidad. Esta fundación nace a través de un problema que ha habido hace muchos años, que era la caza del manatí amazónico. Ajá. Entonces, en torno a eso, se reúnen los pescadores, se hace talleres, y en torno a eso se decide entre la comunidad cuidar al grandioso manatí, que fue como el embajador para las otras especies. Es donde nace la Fundación Natutama. ¿Cómo se podría describir este lugar y quién puede venir acá? Es un museo donde nos da la oportunidad de educar a los niños acerca de las especies, cómo cuidar y también sensibilizar a los visitantes, tanto nacionales y extranjeros, que llegan a pisar este espacio. Quiero aprovechar que estamos en el departamento de Amazonas, uno de los hogares de los delfines rosados, a propósito de esta bella artesanía que elaboran los indígenas ticuna, para recordarles que hace algunos meses estuvimos en el departamento de Vichada, otro de los lugares en donde se pueden avistar, donde se pueden ver muy bien, pues este tipo de mamíferos. Recuerden el capítulo o véanlo por primera vez. ¿En dónde? En nuestro canal oficial en YouTube. Nos encuentran como @canal13co. Ahí pueden no solamente ver este, sino ver todos los capítulos que hemos hecho desde el año 2017. Pero si quieren ver delfines rosados, pues ingresen a nuestro canal en YouTube y pueden ver lo que hicimos en el departamento del Vichada. Hoy los saludo desde Amazonas. Esta segunda parte, Edgar, es la que quizá nos permite entender no solamente lo que pasa allá debajo del agua, sino nos permite entender muchas cosas propias del universo de los ticunas, si no estoy mal, porque esto aquí está dedicado a la historia, ¿cierto? Sí, básicamente, pues esto es un espacio que comparte que por qué debemos cuidar a los animales, por las historias, por su importancia. Entonces, a través de las historias también hacemos que el niño se identifique con estas especies y empiece a quererlo y a cuidarlo. Entonces, claro, tenemos todas estas tallas, cada uno cuenta una historia muy diferente. Todos los que hay aquí, pues tiene que ver, me imagino, con lo que sucede, y usted bien lo acaba de decir, en la región, pero veo símbolos que pues para nosotros ya están muy claros, los delfines rosados, como los llamamos, hacen parte también importante de todo esto. En lengua ticuna, el delfín tiene un nombre, una pronunciación. Tenemos Omacha, es el delfín rosado, Tucuchi es el delfín gris. Bueno, muchas gracias. Y quiero que me lleve a un último lugar, un último espacio que se puede conocer aquí. Ah, sí, claro, como estamos recorriendo un poco, conociendo también las épocas del año, entonces tenemos el siguiente módulo, que es la playa de noche. Usted dijo que se iba a oscurecer, Edgar, y es cierto, ¿no? Sí. ¿Este espacio está diseñado para qué? Esto es un espacio oscuro porque, pues... en el verano también cuentan las historias que las estrellas son bastante visibles. Y esto es un espacio que nos cuenta el verano en horas de la noche.
La playa prácticamente para la cultura aprovechan un poco como este espacio, la parte un poco gredoso para sembrar los productos o los cultivos. Y para ustedes, y cuando digo ustedes me refiero en un solo conjunto, a comunidades indígenas, a pescadores, a habitantes en general de Puerto Nariño, ¿el sitio les genera esa importancia o usted cree que todavía también falta un poquito más en cuanto a apropiación de este sitio? Apropiación de este sitio siempre pues nos hemos identificado, siempre se ha mantenido y siempre desde la cultura también hay un cuidado. Aparte de un cuidado, hay un respeto a estos espacios, porque no solamente es la playa, sino alrededor de las playas también están rodeados las historias. Yo quisiera pedirle que por último entonces hagamos esa invitación a cuidar estos lugares, a mantener el río, pero también a venir acá, pero por favor en lengua y en español. Me ahí pengu ña ña natu tamawa ña ni ui espacio ñuak ña 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 maira uane tadaug ña chonig ña naeng guuma toru amazonawa. Entonces le hago la invitación a la población en general, a los visitantes locales, también a los nacionales, a los extranjeros, a que conozcan este espacio. Es un espacio muy importante, es un lugar que al llegar a estos espacios llevan un aprendizaje muy importante, cómo cuidar la naturaleza, cómo conservar y cómo mantener nuestra cultura y cómo nosotros como ticunas de la región o indígenas, incentivamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a cuidar esta bella naturaleza. Gracias por recibirme aquí, Edgar, por compartirme este lugar que ustedes han construido y que promueven. Y gracias por seguir siendo esos grandes guardianes del río que tenemos aquí al lado, de la selva que nos recibe y que, como bien lo han dicho, es el pulmón, pero quizá el corazón y el cuerpo completo debería ser de este planeta. Así que de verdad, muchas gracias y por favor, sigan adelante con esta bonita labor. Muchas gracias. Creo que Puerto Nariño ha sido una muy buena oportunidad para venir a adentrarse un poco más en la selva amazónica, puesto que cuando hablamos del Amazonas, generalmente en nuestro país pensamos en Leticia, pero hay un municipio que está relativamente cerca, bueno, son 2 horas en lancha, pero está relativamente cerca y es Puerto Nariño. Sin embargo, venir a conocerlo desde el punto de vista de las artes me lleva a la siguiente reflexión. Me encanta que el 90-95% de la población aún tenga raíces y pertenezca a las comunidades indígenas. Pero lo que sí me parece un poco extraño, bueno, extraño no, creo que es en lo que tenemos que detenernos hoy, es en pensar por qué estas comunidades están perdiendo sus tradiciones culturales y por qué tienen que venir personas de afuera a invitarlos a rescatarlas, a abrir centros culturales o a generar espacios para que no se pierda algo que en teoría debería venir en la sangre, debería ser parte de cada uno. Creo que esa es la reflexión el día de hoy, porque mantengamos nuestros pueblos indígenas, pero mantengámoslos y ayudémosles también a que se mantengan completos. Eso incluye, por supuesto, el arte y la tradición. Yo me llamo Fernando Villafara, vengo de Puerto Tejada, Cauca. Estoy aquí en Villavicencio y trabajo en un depósito de verduras. Despacho a la clientela y surto y organizo. Lo que más me gusta de mi trabajo es atender al cliente con una sonrisa para que se haya satisfecho. Mi nombre es James Alonso Alzate Buitrago, soy nacido y criado aquí en Puerto López, soy artesano de aquí, la localidad del Alto Menegua de Puerto López Meta. Aquí encontramos artesanías como arpas, ponchos, sombreros, todo lo relacionado con la cultura aquí en nuestro llano. Lo que más me gusta de mi trabajo es todo. Todo lo que yo hago, lo hago de corazón. Amo mi trabajo porque es lo que produce el sustento para mi familia. Mi nombre es Luz
Lucinda Chizaba, yo soy acá de Villavicencio. Mi labor es en esta venta de piña, de este negocio de Pendo. Pues ya hace más o menos como 20 años que tengo este negocio. Todos los días vendiendo piña, señor. Pues a los turistas, a todos los que pasan por acá, cuanto más al turista. Lo que más me gusta de mi trabajo es que me puedo relacionar con más personas que vienen de diferentes partes. ¿Sabe usted por qué el edificio de la Alcaldía Municipal de Puerto Nariño aquí en Amazonas, que es el que tengo aquí atrás, está construido en madera? ¿A qué obedece? Bueno, pues algunas de esas historias solo ustedes las conocen y nosotros las podemos contar solo cuando llegamos hasta estos lugares. Por eso los quiero invitar para que a través del correo electrónico somosregion@canal13.com.co o a través de las redes sociales utilizando el numeral somosregion en todas las redes sociales, nos cuenten qué historia quieren ustedes que vayamos a conocer, que contemos, que pongamos en la pantalla y que por supuesto la construyamos al lado de ustedes. Recuerden, solo nos escriben al correo electrónico somosregion@canal13.com.co y en las redes sociales utilicen el numeral somosregion. Lilia hace parte de una de las fundaciones cuidadoras de delfines más importantes del Amazonas, pero aquí en Puerto Nariño su labor va más allá. Aquí une mundos y creencias. ¿Cómo no venir al Amazonas, Lilia? ¿Cómo no venir a Puerto Nariño y conversar con una persona como usted que reúne para mí muchos elementos importantes? Primero, los protagonistas aquí, los delfines rosados, como les decimos nosotros, y también pues la posibilidad de entender cómo el trabajo de una fundación se ha metido tanto en una comunidad o viceversa, porque es un poco lo que hace usted. Gracias por recibirme en la sede de la Fundación Omacha aquí en Puerto Nariño, que al mismo tiempo es su casa. Entonces, pues es un gusto de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lilia, la fundación la hemos conocido durante muchos años, durante varias décadas, pues justamente por el trabajo que hacen con los delfines rosados y lo hemos visto, lo hemos evidenciado incluso en otros departamentos de nuestro país. Pero cuando uno llega a Puerto Nariño se da cuenta de que el trabajo no está limitado exclusivamente a los delfines. Uh-huh. Hacen una cantidad de cosas y en este municipio la encargada de eso es usted. ¿Qué hace la fundación aquí? ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, pues yo aquí con la fundación, mi labor principal es ser el enlace territorial, ¿sí? De enlace aquí en el municipio, a nivel departamental, enlace institucional. Uh-huh. Entonces, yo aquí lo que hago es también recepcionar diferentes actividades, coordinar actividades que se lleven pues aquí entre el territorio, especialmente con las comunidades con las que trabajamos. ¿Qué tipo de actividades realizan? Tres cosas básicas. Una que va ligada al tema de medio ambiente, que es monitoreo de delfines. Uh-huh. Y pues un trabajo muy interesante. Sí. También estamos trabajando en el tema territorial, que es apoyar un proceso que viene más de 20 años, que fue aprobado hace 5 años, que son los acuerdos de pesca responsables. Entonces, que es un proceso en donde las mismas comunidades nos reunimos para trabajar 10 formas de cómo pescar nosotros mismos. Sí. ¿Sí? De una manera responsable, que no afecte nuestro territorio. Y el otro tema es el tema de institucionalidad, que es también cómo nosotros somos enlace no solo con las comunidades indígenas como fundación, sino con las diferentes instituciones a nivel nacional, ¿no? Que han venido apoyando también todos estos procesos. Lilia, usted, como miembro de una comunidad indígena, como me atrevería a decir que bióloga, trabajadora social, empírica, y viviendo en este lugar, yo creo que usted tiene el mejor trabajo del mundo. Pues sí, es un trabajo muy, muy, muy bueno, pero también es una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Y digo yo, de uno se siente tan chiquitico, tan
indefenso frente a todas las cosas que pues están pasando, ¿no? A nivel de territorio, a nivel de departamento o a nivel de zona amazónica. Entonces que uno dice, bueno, pero pues lo que decía también es que uno puede ser esa luz al final del túnel frente a situaciones que nosotros aquí como comunidades indígenas de Puerto Nariño podemos empezar a cambiar, a mediar para que nuestro ecosistema pues se mantenga. Claro, y seguramente así será, Lilia, porque yo insisto, su trabajo, por más que tiene una responsabilidad muy grande, no es tampoco en cualquier lugar. Usted está cuidando el Amazonas, así que felicitaciones por lo que está haciendo. Por favor, extiéndale mi saludo a toda la fundación, pero especialmente a las comunidades indígenas que usted representa y que le están poniendo la vida incluso a esto. Muchas gracias, Lilia. El arte es tan necesario como el cuidado del ambiente, y de eso se encarga John, un bayuno que a diario une los saberes tradicionales con el conocimiento moderno de la expresión. Lo primero que le voy a pedir, John, es que me diga cómo se pronuncia bien el nombre del centro cultural, porque yo no supe pronunciarlo. Pues a mí también me queda un poquito difícil porque el Ticuna, la pronunciación es complicada. Ajá. El centro cultural se llama Guechica, Guechica. Ajá. ¿Y la raíz en Gue significa conocer? Conocer. Y Chica es conocimiento, es lugar, perdón. Lugar. Entonces es un lugar donde se aprende, Gue, Chica, Gue. Sino que los dos punticos en la U es como un U, U. Entonces, claro, Gue, con razón que no pude, pero entonces al final sí llegué al lugar en el que pues el conocimiento entonces se comparte, el se conocimiento comparte. Es de todos y aquí está funcionando un centro cultural, como le decíamos al principio, que se enfoca en esto, en que los conocimientos de la zona se mantengan, pero con una particularidad, aquí se le suman lo que podríamos llamar como esas técnicas modernas, sí, como las lo entiendo bien. Ajá. El lugar entonces, ¿hace cuánto funciona? ¿De dónde sale la idea? ¿Cuál es como el trabajo que se ha hecho hasta ahora? Esto hace parte de la Fundación Hábitat Sur, de un proyecto de la Fundación Hábitat Sur, acá en Puerto Nariño. Y pues básicamente, como tú decías antes, lo que se trata de hacer acá es una combinación entre los saberes ancestrales de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua, sí. Combinados con las artes tradicionales, con las artes modernas. Y Nelsi, ¿cómo vas? ¿Bien? Iniciando. Lenta pero segura. ¿No? Ah, bueno. ¿Y Franci, cómo vas? Súper bien. Pues parte de la labor mía aquí es hacer el puente, ¿no? Entre los sabedores y los chicos. Como ya. Que ir, averiguar, conocer un poco quiénes son los sabedores de la región, quiénes trabajan las distintas técnicas y crear ese puente para invitarlos acá a La Maloca, a este centro cultural, para que de una u otra manera compartan el saber con los chicos, ¿no? Lo más complicado es de pronto la nebrada, ¿no? Porque el huequito del ojito de Dios es muy pequeño, es una semilla muy pequeña. Porque yo creo que en una semilla de pona ya es más fácil, ¿no? En esas de pona. Acá simplemente el que quiera aportar o aprender llega al centro cultural. Sí, el centro cultural es una aula abierta. Aquí, digamos, los talleres por lo general no se promocionan mucho, sino que los chicos es un voz a voz constante y ellos llegan aquí por su cuenta. Entonces sí. Eso es lo chévere, que de una otra manera no hay como una obligación, sino que ellos llegan aquí como por voluntad propia, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece muy chévere, el ejercicio de que ellos vengan sin una obligación y que vengan acá. Hay ya muchos chicos que son como de planta, que vienen constantemente, y entonces es muy bacano porque se ha creado como un grupito ya, ¿no? De alumnos del centro cultural, sí. Que de una u otra manera también han tomado este espacio como suyo. Y se han creado en estos dos años cosas muy, muy que me llegan mucho también de satisfacción, ¿no? Como artista, ver el trabajo que muchos puedan llegar a hacer y el potencial que tienen también es muy grande. ¿Qué espera usted de estos muchachos, de estos ojalá futuros artistas y qué espera para el lugar? ¿Hay quizá alguna proyección? Que vean que hay muchas maneras de pasar el tiempo libre, una manera sana de pasar su tiempo libre aprendiendo. Uh-huh. Y pues siempre el objetivo del centro cultural ha sido ese, como lo dice su nombre, ¿no? Es un lugar donde se aprende
cualquier arte. Que esa inquietud mantenga siempre constante y que no se pierda. Eso es lo que más me interesa a mí, lo que lo motiva, me da esa sensación. Que siempre esté ese interés constante por aprender. Pues John, gracias por recibirme en este lugar del conocimiento, porque creo que en Tijuana no podré pronunciarlo. Chica, sí, es complicado. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, a ti, César. Bueno, por acá siempre bienvenidos. Esta no es una despedida cualquiera, esta es una invitación y una conclusión. Porque llegar al municipio de Puerto Nariño en el departamento de Amazonas y tener atrás ese atardecer y ese río solo nos convoca a regresar. Hoy tuvimos la oportunidad de adentrarnos en tan solo una de sus partes, la relacionada con la cultura. Por eso hay que venir, por eso hay que regresar. Y por eso, en la Amazonía colombiana también somos región. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.